El gobernador de la Florida, honorable Ron DeSantis, acaba de firmar un nuevo proyecto de ley en la cual le permite a los inquilinos o a las personas que quieran rentar una propiedad tener la opción de o pagar un security deposit, un depósito de seguridad, o si desea pagar una cantidad mensual. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edwin González. Soy agente de bienes raíces aquí en Florida Central y en el sur de la Florida. Básicamente quiero, eh, ¿verdad? Traer esto porque esto es un proyecto bien, bien importante ya que ahora mismo vemos como la, los precios en, en las propiedades para rentar siguen aumentando. Y entonces cada vez nosotros tenemos que, eh, o sea, sube la gasolina, suben las comidas, sube, sube básicamente todo. Y entonces al momento de uno buscar una propiedad para rentar, ¿sabes qué? También la subieron. Entonces uno está como que desesperado buscando, eh, eh, ¿verdad? ¿De dónde, ¿De dónde sacar más dinero? Y la, la, la realidad es que como que se nos limitan la, las opciones, ¿verdad? Ya cada vez viene uno, o oh, si no es que consigue otro trabajo, ¿verdad? Pero pues el día tiene 24 horas nada más y nosotros no vamos a trabajar las 24 horas, necesitamos dormir también, ¿verdad? Pues entonces, tenemos que venir con diferente, di, diferentes maneras de cómo añadir a nuestro ingreso, cosa de entonces, mira, no entrar en este círculo en, en el cual ahora mismo, ¿verdad? Muchas personas se están lamentando debido a que, pues, tienen un trabajo, el cual las cosas siguen subiendo, subiendo, subiendo y el ingreso no sube. Entonces, eh, el gobernador Ron DeSantis firmó esta ley, este nuevo proyecto de ley que va a estar empezando en julio primero del 2023. Eh, ¿Y qué es lo que te permite? Pues mira, en tiempos anteriores, para tú rentar una propiedad, ¿verdad? Tú tienes que venir con el primer mes el último mes y con un mes de seguridad eso es sin contar ¿verdad? las otras cosas que, que vienen como lo, los application fee con otras cosas ¿verdad? pero por lo menos lo, lo, lo principal ¿verdad? viene siendo de esa manera qué significa eso que básicamente que si tú quieres una propiedad, si tú quieres rentar una propiedad en el cual estamos hablando de $2,000 dólares, por poner un ejemplo, $2,000 dólares tu pago mensual, quiere decir que ahora, para tú, antes de tú poderte mudar a esa propiedad, tú tienes que venir con el primer mes $2,000 dólares, el último mes $2,000 dólares y el mes de seguridad que estamos hablando otros $2,000 dólares. Eso es sin mencionar que hay ocasiones en las cuales el, el, el landlord, ¿verdad? la persona que te quiere alquilar la propiedad, eh, ve cosas a lo mejor en, el, en la puntuación crediticia o, o simplemente eh, quieren recibir dos meses de seguridad en vez de uno, por alguna razón en, en específica, ¿verdad? este Entonces, eso, eso nos pone a nosotros como que en, en una capacidad de que. Wow, men. Ahora vos tengo que venir con todo este dinero y usualmente cuando tú te mudas tienes que buscar la, el agua, tienes que buscar la luz, tienes que hay, hay muchas cosas que conllevan solamente el mudarte. No es simplemente coger las cosas mías de aquí para allá. Aún así, coger las cosas de aquí para allá también conlleva su gasto. Tienes que, si no, tienes, si no te caben todas las cosas en tu vehículo, tienes que buscar un vehículo, ¿verdad? Que te, que te lo haga. Entonces... Ahora con esta nueva ley te va a dar la oportunidad de tú entrar en una negociación adicional con el landlord o con la persona que va a estarte alquilando, con el arrendador, con la persona que va a estar alquilándote esa propiedad y tú le puedes decir, mira, yo no, no tengo el dinero para pagar el security deposit, pero este, vamos a, a pagar una cantidad mensual. ¿Ok? Y entonces, pues ahora tú tienes esa opción y eso es fenomenal, eso es grandísimo, eso es algo súper bueno, ¿verdad? Porque por lo menos para esas personas que no tienen esa cantidad de dinero anteriormente, si no tenías esa cantidad de dinero, no te puedes mudar. Ahora por lo menos, pues tienes esa opción. Ahora, también hay unas cosas que, que, que uno tiene que tomar en consideración cuando uno mira este nuevo proyecto de ley. Entonces, por ejemplo, una de las cosas con este nuevo proyecto de ley es que no hay una cantidad máxima para tú entrar en esa negociación. Por lo menos de parte del de arrendador, ¿verdad? No es que tú le vas a decir, este, ¿sabes? Por ejemplo, un security deposit de dos mil dólares, ¿verdad? Entonces tú le dices, no, yo te voy a pagar eh, 25 dólares mensuales. Estamos hablando de un año. Entonces, eh, a lo mejor él te dice: No, págame 50, o no, págame 75, o no, págame 100 adicional, o 150, cualquier cantidad que sea, ¿verdad? Este, lo que quiere decir es que no va a tener un, un cap, no va a tener un final, no va a haber un, un momento en el que tú digas: Ok, si la renta es de 2000, quiere decir que 2000 dividido entre 12 meses, esa es la cantidad que voy a estar pagando. No, no, no trabaja de esa manera. Ok, la, la, la cantidad se va a entrar en, un, en una negociación, ¿verdad? Se va a entrar en, en, en algo en el que a lo mejor tú lo puedes hacer de esa manera. Y 2000 menos de, tanto hacer tú la matemática y tú dices, ok, esto es lo que yo te puedo pagar mensual. Pero no quiere decir que esa sea la cantidad. Eso va a ser una negociación entre el arrendador y tú, ¿verdad? Como inquilino, ¿verdad? Que vayas a, a, a estar en esa propiedad. Otra de las cosas es que. Usualmente el security deposit al final de los 12 meses, ¿verdad? Si es que estás haciendo una renta de 12 meses, eh, por lo menos aquí en el, en el estado de la Florida, cada 12 meses, tú tienes que renovar. No es que tú puedas hacer una renta eh, por mucho más allá, ¿verdad? Eh, hay sus limitaciones y sus cosas, pero sin entrar en detalle, vamos a, a pensar que estamos haciendo una, una renta de 12 meses. Pues usualmente con un security deposit a los 12 meses. Ellos ven, verifican la propiedad, ven que la dejaste tal y como te la habían entregado la primera vez y qué hacen con ese security deposit, te lo devuelven. O sea, son dos mil dólares que te están devolviendo. Usualmente, eh, ¿verdad? Si ellos tienen que entrar en limpieza, ahora tienen que limpiar la alfombra o ahora se le rompió, rompió una manigueta al, 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 al microondas o lo que sea, pues ya entonces ellos sacan esa porción de ese security deposit. ¿Verdad? Si es, por ejemplo, eh, arreglar todo, son 200 dólares y tu security deposit era de 2000 dólares, pues ahora ellos te están entregando un cheque de 1.800 dólares. ¿Por qué? Porque le restaron los 200 dólares y eso es lo que te van a estar entregando. Con este nuevo proyecto de ley, no va a ser así. Con este nuevo proyecto de ley significa verdad que tú vas a estar pagando esa cantidad mensual, pero. Al final, cuando tú te vayas a ir, si de momento ellos entienden que tienen que entrar en algún tipo de reparaciones, eso va a ser el dinero que tú vas a tener que traer a la mesa, ¿verdad? Adicionalmente. Cabe resaltar que este monthly fee o este, ¿verdad?, pagaré mensual adicional que vas a estar haciendo, eh, no es un Renters Insurance. ¿Ok? Usualmente hay, hay arrendadores que te exigen, ¿verdad? Que tengan Renters Insurance, que tengan un seguro de inquilino, ¿verdad? Yo en mi caso personal, yo trato de decirle a todos mis clientes que siempre cojan uno. No es caro, es algo sumamente económico y definitivamente te puede librar de muchos dolores de cabeza. Pero hay quienes deciden no hacerlo, ¿ok? Eh, ¿Verdad? A, a cada cual. Pero hay arrendadores. ¿Verdad? Que te exigen que tienen que tener eso. Entonces... Con este nuevo proyecto de ley, ¿verdad? Que tú vas a estar pagando, tú vas a tener la opción y tú vas a decir, ok, yo no quiero pagar el security deposit, yo quiero pagar una cantidad eh, mensual. No quiere decir que esa cantidad mensual es un security deposit. Es un, un renter's insurance. O sea, si se te dañó algo, no es que lo van a sacar de eso ahí. Si se dañó la plomería, lo que sea que se haya dañado, no es que lo van a sacar de ese dinero adicional que tú vas a estar dando mensualmente. Ok, amigos, so. Ya sabemos que el primero de julio del 2023 este nuevo proyecto de ley toma efecto. Así que si estás considerando eh, mudarte para el área de Palm Beach en el sur de la Florida o si estás considerando mudarte para Florida Central, no dudes en darnos una llamada. 561-379-2826 y mi nombre es Edwin González.